Presiento que te cojas otros hombres. Pero yo no me cojo otros tipos. No. ¿Y cómo es exactamente que se le llama cuando te quitas la ropa y un hombre se te mete adentro? ¿Y por qué no me hackeas el correo otra vez? ¿Y la averiguas? ¿Cómo? ¿Le hackeaste el correo, Sofía? Le pagó a un hacker ruso $300 para que le diera mi contraseña. Era un ucraniano, ingeniero en sistemas, y lo hizo de honor. ¿Pero te has dado cuenta de la barbaridad que estás diciendo? Si usted insiste en quedarse atascado en los pocos y pequeños errores que ha cometido esa muchacha, la va a perder. Y te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Quiero que nos vayamos a la playa. Vos y yo, ¿hace cuánto no hacemos una cosa así? ¡Ay, no lo puedo creer! Yo tampoco, ¿pero qué haces acá? Estoy de vacaciones. ¿En Santa Teresa? Sí. ¿Qué quedas hoy con nosotros? No quiero incomodar. No, no, es que no es molestia para nada. No te digo, si es un cuarto que está ahí vacío, no hay nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Pruébatelas. Sophie, yo no me puedo poner esto en la playa. Tampoco la idea es quedar como Forrest Gump. Uno necesita sentirse interesado por alguien. Cosquillas en la panza, mariposas, es hermoso. Tal vez a vos lo que te hace falta es conocer a la persona correcta. Y a vos lo que te hace falta es cerrar la boca. Ok. Hay algo rarísimo entre ustedes dos porque se nota a 1000 kilómetros de distancia y no. Tenés la costumbre de inventarte cosas cuando estás ansioso. ¿Quién carajo te crees que sos, Malena? ¿Vos te crees que podés venir a irrumpir en mi vida así sin más? Estoy contenta acá, ¿lo puedes entender? Y me importa lo que tengo contigo. Es una traición a este viaje porque sabías lo importante que era para nosotros. Una traición a la relación y a la confianza. Digo, vos no conocés la confianza. Por eso no se te puede decir la verdad, porque no confías ni en nada ni en nadie. Toda esta mierda, para que lo sepas, es lo que llevamos meses tratando de limpiar. Y vos no podés.